Ya hay incertidumbre en Betas por la delimitación del páramo de Santurbán. Si la línea limítrofe los afecta, el alcalde acudirá a demandas internacionales, así lo anunció. Carlos Cárdenas se encuentra en el municipio de Betas con más detalles. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Cordial saludo desde el municipio de Betas. Pues la comunidad de esta localidad en Soto Norte está bastante preocupada con lo que será la delimitación del páramo de Santurbán. El ministro de Ambiente visitó esta localidad para escuchar a la comunidad sobre esas inquietudes, esas preocupaciones, y de esta forma tener insumos para tomar una decisión de lo que será el futuro del páramo de Santurbán y su delimitación. En Betas está protegido ambientalmente el 90% del territorio. Solo les queda para su producción un 10%, donde está ubicado el casco urbano y las minas artesanales. La comunidad le exige al ministro de Ambiente que la delimitación del páramo de Santurbán no incluya este sector. La línea de páramo posiblemente está cubriendo el casco urbano del municipio de Betas. ¿Qué quiere decir? Que esta gente residente en esta municipalidad, en este casco urbano, no tiene garantías de seguir viviendo. Solo tenemos este porcentaje para subsistencia. Y si pasa la línea de páramo por ahí, no vamos a tener subsistencia. Si la delimitación del páramo de Santurbán afecta el último 10% que le queda a esta población para producir, el municipio de Betas desaparecerá. Por esta razón, si la línea fronteriza de la Reserva Forestal los incluye, instaurarán demandas internacionales. Primero estamos evitando al máximo que eso pase, porque si Betas desaparece, tendríamos que emprender acciones legales, demandas internacionales que nos permitan defender y garantizar nuestros derechos. Y en eso estamos ahora mismo, en el diálogo, en la concertación, y seamos pacientes, no nos adelantemos a dónde va a estar la delimitación. Aún no lo sabemos, pero lo vamos a saber pronto. Estamos haciéndolo a través del Instituto Von Humboldt. Representantes de la comunidad betana envían un llamado a la sociedad santandereana para que no tomen decisiones por esta población sin consultarlos. A los ambientalistas hay que decirles que primero conozcan, porque no saben dónde están parados, que realmente ellos marchan, saltan, pelean, dicen querer el páramo, pero realmente no tienen coherencia, no lo conocen. Y cuando vienen al páramo se bañan en la laguna, nos dejan toallas higiénicas, papel higiénico, boxer, basura. O sea, si aquí estamos hablando realmente de conservarlo, demostrémoslo. El alcalde de esta localidad, Hernán Bautista, indicó que acudirá a las instancias internacionales si la delimitación del páramo de Santurbán los afecta. Esta es la información que tenemos desde el municipio de Betas. Yo soy Carlos Cárdenas. Oriente Noticias está informando.